¡Hola figuras! Soy Blancana del canal de Miroti Blancana y hoy vamos a ver cómo hacer esta mansión. Respondemos a una petición que nos hizo Edgar Sánchez en Facebook. Nos escribió: sus vídeos son geniales, muchas gracias, han sido de mucha ayuda, se los agradezco. Deberían pensar en hacer un especial y hacer una mansión, sería genial. Sigan así y serán pronto muy famosos y repito, gracias, son geniales. Y nosotros le respondimos: muchas gracias por tu apoyo y tus palabras, Edgar. Buena idea con lo de la mansión. Aunque es complicada de hacer, tomamos nota de tu petición y nos ponemos manos a la obra. Aunque no sabemos cuándo podremos hacerla porque tenemos muchas peticiones pendientes. Pues Edgar, ha llegado el día. Te dedicamos esta mansión, esperamos que la hagas y que la disfrutes. Ya hemos hecho esta piscina en un tutorial anterior, la vamos a dejar en los créditos, por si no lo has hecho. Vamos a ampliarla un poco más, por esta parte le vamos a poner 5 bloques de madera, vemos, y lo vamos a llenar en esta parte de aquí por 4 más que lo vamos a ampliar a todo lo largo. Y esta parte de aquí también la vamos a ampliar un poco más, que serían 4 bloques exactamente más a todo lo largo también. Muy bien, pues ya lo tenemos. Desde este punto exactamente, desde esta esquina vamos a poner bloques de piedra arenisca, que serían 12 exactamente, y en esta dirección 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y hacemos un rectángulo. Por este lado ponemos otros 12 también para ir formando el rectángulo. Y unimos las dos partes. Las unimos con la piedra arenisca. Te tienen que salir exactamente 15, si no te has equivocado. Y ahora toda la parte esta de dentro, lo que vamos a hacer es rellenarla también con piedra arenisca. Ya la tenemos. Uy, se ha quedado aquí una flor y nos tiene que quedar de esta manera exactamente. Y ahora con madera de abeto en esta esquina, exactamente en esta, vamos a poner 14 bloques de madera de abeto. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, exactamente. Y en esta dirección perpendicular con escaleras de madera de abeto, le vamos a poner exactamente 9. Giramos y ponemos 8 contando con la anterior. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Giramos en perpendicular y la vamos llevando hacia los bloques primeros que habíamos puesto. La unimos así y justo en el bloque antes de llegar terminando, lo ponemos de esta manera. Y queda perfecto. Dentro de este rectángulo que nos ha quedado, le quitamos el primer bloque de tierra que hay dentro. Y lo hacemos de esta manera. La quitamos totalmente. Ya la vamos terminando. Y lo que vamos a hacer es poner bloques de abeto en todo el rectángulo. Ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer esta parte de aquí. Entonces, a un bloque de distancia de esta piedra arenisca, lo que vamos a hacer es poner bloques de madera. Y vamos a poner exactamente 14. 4, así, 5, 6, 7, 8, 9, 10, esta no. La décima sería esta. 11, 12, 13 y 14, y exactamente te tiene que quedar alineado con lo anterior, y lo unimos. Todo este hueco que queda dentro lo vamos a poner relleno de bloques de madera de abeto, y lo hacemos así. Ya lo tenemos y nos tiene que quedar exactamente de esta manera. Y ahora en esta esquina justo vamos a poner con piedra arenisca hasta llegar hasta el final. Tienen que ser exactamente 15 bloques. Ya lo tenemos. Y ahora con bloques de arcilla blanca le vamos a poner así pegados de aquí, hasta justo donde está la escalera. 1, 2, 3, 4, 5, se nos pasaba 6, 7,
y 8, exactamente hasta donde está la escalera. Donde termina la arcilla le vamos a poner arenisca, exactamente vamos a poner 14 bloques de arenisca. Hasta llegar hasta esta esquina, justo hasta esta esquina, y lo que hacemos luego es unirlos. Los unimos así, de esta manera, y ahora vamos a ver lo que hacemos por dentro. Nos queda un rectángulo de esta manera. Y ahora aquí por dentro lo vamos a rellenar, pero con losas de arenisca, así, de esta manera. Ya lo tenemos. Desde esta esquina ponemos 4 bloques de madera de abeto. Y lo continuamos un poco más. Vamos a poner 8 más. 5, 6, 7 y 8. Giramos y ponemos 7. 4, 5, 6 y 7. Y volvemos a girar hasta que lleguemos a ese punto. Y lo unimos con la piedra arenisca. Nos tiene que quedar aquí 8 bloques de arenisca. 4, 5, 6, 7 y 8. Comprueba si te queda igual. Y ahora por dentro de todo esto, de este rectángulo, lo vamos a rellenar con bloques. Rellenamos con madera de abeto por todos los lados. Lo hacemos así, esta parte. Ya lo tenemos y nos tiene que quedar de esta manera. Ahora vamos a poner con escaleras de arenisca a un bloque de distancia. Pondremos exactamente hasta llegar justo hasta este punto donde terminan los bloques de madera. ¿Ve? Exactamente este. Giramos y ponemos aquí. No aquí, en este lado, hasta pegar la escalera con la arenisca que pusimos antes. Nos queda otro rectángulo de esta manera y lo vamos a rellenar con bloques de arenisca. Ya lo tenemos y nos queda de esta manera. Ya tenemos lo que es la base. Ahora vamos a empezar las paredes. Vamos a hacer primero lo que es la escalera completamente y ponemos toda esta parte justo encima bloques de madera. Y lo vamos a hacer de 12 bloques de altura. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya la tenemos. Y ahora aquí pegado a la piedra arenisca vamos a poner otra pared. Y lo vamos a hacer poniendo estos bloques donde termina la piedra arenisca, uno más exactamente. Y ponemos también 12 bloques de altura. 8, 9, 10, 11, 12. Exactamente. Y lo rellenamos. Ya lo tenemos. Y ahora con cristal, con dos bloques de separación en el tercero, pondremos los 5 cristales y los ponemos de altura 11. Te tiene que quedar uno menos exactamente de lo que hemos hecho antes. 10 y 11. Y ahora toda esta parte la vamos a poner. Ya la tenemos terminada. Unimos este punto con este otro, con bloques de madera. Y desde este punto ponemos bloque de madera hasta encontrarnos con este de aquí. Nos tiene que quedar este rectángulo que lo vamos a rellenar con bloques de madera. Ya lo tenemos. Ya tenemos esta parte totalmente lista. Ahora vamos a poner lo que es las escaleras por dentro y lo hacemos con losas de cuarzo. Desde donde termina este punto ponemos dos losas de cuarzo y uno más alto, otro. Aquí otro y aquí otro. Y aquí en vez de solo uno vamos a poner exactamente dos. Pero lo vamos a hacer de esta manera hasta llegar justo hasta el final. Este sería el descansillo. Aquí ponemos dos más, más alto, más alto, dos más alto, dos más alto, dos más alto. Y al final aquí pondremos tres exactamente juntos. Lo vemos así. Y rellenamos un poco más, este no, porque luego haremos aquí una pasarela y vamos a rellenarlo hasta donde esté solo la madera. Sí, porque es mejor fijarse luego en las paredes y tener una referencia, así no nos equivocaremos. Ya la tenemos lista, ha quedado perfecta, preciosa. Ahora vamos a hacer las paredes estas. Justo encima de esta madera ponemos cristal, 1, 2. 3 y 4. Y ahora puertas de madera de roble oscuro, 2. Y ahora con bloques de cristal ponemos hasta el final de la madera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 te tiene que quedar. Y las subimos 4 de altura. Ya la tenemos terminada. Y ahora con piedra arenisca, exactamente en este bloque,
vamos a poner una pared y la vamos a hacer de altura, de 4 bloques de altura. Voy a poner aquí mejor 1, 2, 3 y 4. Y ya la tenemos. Y ahora en esta pared vamos a poner 4, 1, 2, 3 y 4. Y a partir de aquí vamos a poner cristal hasta llegar hasta el final. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y 4 bloques de altura, como hemos hecho antes. Te tiene que quedar de esta manera. Desde esta esquina que hemos hecho de cristal, vamos a poner también cristal. Y lo vamos a hacer contando con la anterior, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí le vamos a poner piedra arenisca, hasta llegar hasta el final de la base de la piedra arenisca también, 4. Y ponemos 4 bloques de altura. Y rellenamos. Ya la tenemos. Vamos a poner cristal encima donde están los bloques de madera. 3, 2 puertas, que la vamos a poner de madera de acacia. Y para que queden bien, hay que poner primero la izquierda y luego la derecha, si no los pomos quedan mal. 1, 2, 3, 4, 4 más de cristal. Y aquí le vamos a poner las dos puertas, la izquierda y la derecha, de madera de acacia. Y 3 de cristal, y todo de 4 de altura. Ya la tenemos y nos queda así. Encima del suelo de arenisca vamos a poner bloques de arenisca y lo vamos a hacer de esta manera. Ponemos 2, luego 2 de cristal, aquí le vamos a volver a poner arenisca, esta no, 3 bloques de arenisca exactamente, 2 de cristal y el resto lo vamos a poner de arenisca hasta llegar hasta el final. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y volvemos a poner 4 bloques de altura. Ya lo tenemos, te tiene que quedar de esta manera. En esta parte de aquí la vamos a rellenar totalmente de bloques de arenisca, hasta arriba también, con 4 bloques de altura, como hemos hecho antes. Esta parte de aquí, una pared entera de arenisca hasta arriba, con 4 bloques de altura. Ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer algunas paredes interiores que nos quedan todavía por terminar. Donde está la arcilla blanca, ponemos 4 bloques de altura. Y rellenamos. Esta parte de aquí, de la esquina, también la vamos a rellenar con piedra arenisca. Y aquí, en esta esquina también, donde está el cristal, lo vamos a poner con piedra arenisca hasta arriba. Esta pared la vamos a poner con 3 bloques de separación y a partir de aquí, llegando hasta el final, con 4 bloques de altura. Lo ponemos así y 4 de altura. Ya lo tenemos. Solo nos falta esta pared que hay que poner más. Una aquí, desde aquí hasta el final y con 4 bloques de altura. Y esto lo hacemos porque dentro vamos a poner una tele. Y aquí estará el mecanismo. Ya hemos terminado, nos tiene que quedar exactamente de esta manera. Fíjate muy bien si lo has hecho igual. ¡Perfecto! Este canal lo levantamos entre dos partes. Hasta aquí está realizada nuestra labor, que esperamos que te haya entretenido. Ahora te toca a ti, figura. Muchas gracias por vernos. Si te ha gustado, te agradeceríamos muchísimo un like para apoyar el canal y que sigamos subiendo casas modernas, tutoriales, troleos, aventuras y toda la locura que se nos ocurran. Te dejamos la primera parte de la presentación y la aventura de esta mansión. Al final en los créditos y en la descripción, también te dejamos la tercera parte de la construcción de esta mansión. Suscríbete si aún no lo has hecho. Subimos vídeos nuevos todos los miércoles y viernes. Ya sabes que en el canal de Miroti Blancana disfrutarás todos los días de la semana. Y hoy te vamos a regalar piedra arenisca para que hagas tu mansión. Adiós.